Ayer tuvimos una amplia convocatoria con instituciones, escuelas primarias, secundarias, jardines privados y públicos, diferentes instituciones, bomberos, mutuales, iglesias, clubes. Realmente no nos queríamos eso, por supuesto, pero no nos esperábamos tanta convocatoria. Así que entonces se puede decir que la gente ha tenido interés en este tipo de iniciativas. Sí, la gente tiene mucho interés porque obviamente siempre vos en el colegio, en tu hogar, en el barrio tenés una persona, un adulto mayor o una persona que está enferma, una persona con discapacidad. Entonces entender de qué estamos hablando, eso es muy importante para saber resolver. Una inclusión social es una sociedad justamente que tiene que respaldar para que el individuo pueda estar en diferentes lugares como cualquier otra persona, ¿no es cierto? Bueno, nosotros queremos ser ese puente, por lo menos lo vamos a intentar. Y mañana visita de importantes referentes. Sí, mañana, bueno, continúa porque está parando en la casa de un familiar, la escritora María Granela Alegre, al cual va a hacer también donaciones de libro, y también, bueno, el subsecretario de provincia, Patricio Huerga, que presenta su libro Discapacidad y Recursos Humanos. Así que Derechos humanos, diríamos, ¿no es cierto? Son actividades que justamente también despiertan mucha comprensión y sobre todo también importante ir, tomar nota, escuchar atentamente. Sí, se va a interactuar, va a ser una charla, pienso que muy, muy, muy buena, porque vamos a poder consultar todo lo que nosotros, las dudas que tengamos, y aparte aclararle a la gente el derecho que tiene para que pueda reclamarlos, ¿no es cierto? A veces cuando nosotros mismo en el área nos damos cuenta cuando la orientación prestacional en un certificado único de discapacidad, la persona con discapacidad tiene tantos inconvenientes como para acceder a un transporte o como para a un derecho para un medicamento, lo que es tema de salud. Bueno, todo esto está dirigido a todos los profesionales, al público en general, a docentes. Es como para justamente que le allanemos el camino a la persona con discapacidad y a sus familiares. Silvia, para cerrar, ¿podemos recordar las instituciones que están detrás en la organización? Sí. Bueno, un agradecimiento a la comuna de Empalme, al presidente comunal, Raúl Vallejos, bueno, el área de discapacidad, el CEATE, SED Divino Niño Jesús y Estación de la Cultura. Son los organizadores y después tuvimos un montón de participantes, obviamente.